Vamos a enseñarle cómo poner una barrera pegado a la barda existente para poder retener toda esta tierra. Vamos a utilizar esta madera que es tratada de compresión. Entonces, lo bueno de esta es de que no se pudre. Dura mucho tiempo y va a trabajar muy bien. Ya la escarbé aquí en toda la orilla y vamos a poner una madera y achilillarla en la barda, y ya después, para mejor rellenar toda esta tierra aquí, como pueden ver allá en el otro lado, habían puesto puros pedazos de cemento en toda la orilla. Y pues ya para terminar aquí, vamos a usar esta madera mejor. Lo vamos a cortar a 12 pies de un lado y ya con una escuadra la marca. Ya pusimos el pedazo de madera, 12 pies de la esquina para acá, y ya lo que sobró, allá está en el otro lado. Entonces esto ya nada más se conecta aquí con unos chilillos y ya se le van atornillando a la madera. Unos tornillos de este lado. ¿Ya ves? Ahí se enderezó la madera. Ya se enderezó la madera. Ahí está. Estaba toda chueca la madera, pero ya la atornillamos bien a la barda. Y ahí quedó pegadita. Y ahora sí vamos a poder rellenar. En esa esquina de la casa fue donde metimos esa madera. La razón es porque, como pueden ver, está un poco bajo. Entonces decidimos ponerle esta madera pegado a la barda. Y ya así, si queremos, podemos rellenar toda esta zanja con tierra, ya para que quede más anivelado. Acá faltó un pedacito. Allá hay barrotes de ferrocarril. Y aquí un pedacito, pero pienso utilizar ese escalón que tenía anteriormente. También es de la misma madera. Puedo quitar esos pedazos y ahí los voy cortando y agregando para que se rellene. Y pues sí, cualquier pedazo que se ocupe ahí lo vamos utilizando.